Hola, hola, ¿cómo estás? Sesión número 23 de tu programa Bus 35. Esta es la semana 5 y estás a la mitad. Vamos a trabajar cuádriceps y pantorrillas. Si te perdiste sesiones anteriores, te dejo aquí arriba gratis la lista de reproducción para que vayas, por favor, en orden y no te pierdas de nada en esta secuencia de programación, ¿sale? Hoy necesitamos mancuernas. Si tienes por ahí un escaloncito para hacer un poco más de rango en la altura para la pantorrilla, perfecto. Y tapete de ejercicio cómodo, ¿ok? Bien, vamos pues a darle el calentamiento. Ahí te va. Bien. Voy a empezar en 6 puntos, palmas, rodillas, puntas de los pies. Llevo cadera hacia atrás, ¿sale? 3, 2, go. Atrás. Al frente. Bajo un poco la pelvis. Atrás. Al frente. Bajo un poco la pelvis. Atrás. Al frente. Bajo la pelvis. Atrás. Al frente. Bajo la pelvis. Atrás. Al frente, ya sin bajar la pelvis, atrás, al frente, atrás, al frente, ojo, atrás, al frente, nota la diferencia, cadera arriba, extiendo rodillas, cadera abajo, apoyo rodillas, cadera arriba, extiendo rodillas, cadera abajo, extiendo rodillas, ahora sin apoyar arriba, sin apoyo, bajo, arriba, sin apoyo, bajo, rodillas flotando. Y arriba. Abajo. Arriba. Y abajo. Me siento sobre mis glúteos. Uno. Y bajo. Dos. Y bajo. Tres. Y bajo. Cuatro. Y bajo. Subo, subo. Y chiquito y arriba. Chiquito y arriba, cortita esa sentadilla apenas a 45 grados. Bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, ahí estás. Bien, manténlo, corto, 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 arriba, abajo, ojo, 3, 2, abre el compás y baja más, baja, hasta 90 grados, ahí estás. Baja más. Ahí lo tienes. Bien. 3, 2, 1. Arriba. 2. Arriba. 3. Arriba. 4. Siente el aductor con doble D, la parte interna de las piernas, esta parte. Aductores, eso es. Bien. Baja. Arriba, baja, arriba, baja, arriba, uno más, baja, arriba, giro el compás, uno, subo, dos, subo, tres, subo, cuatro, subo, cinco, subo, seis, subo, siete, subo, ocho, subo, cambio de lado, dos, bajo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sumo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, baja cadera, bajas, cadera, torso erguido, arriba, bajas, eso es, respira, bien. Ok, fíjate muy bien. ¿Cómo va el show acá? Tu escaloncito es más que nada para pantorrilla. ¿Ok? Este escaloncito es para pantorrilla. Ahorita te doy la indicación. Vamos a hacer sentadilla escalonada para trabajar ese cuádriceps. O sea, talones elevados. ¿Ok? Si tienes ahí un escaloncito, utilízalo. Si no, no pasa nada. El mundo no se acaba si no elevas los talones. Aunque en este, ay, perdón, en este sí es ideal para que haya un enfoque en cuádriceps. Ya lo has hecho con nosotros durante todas las sesiones. No sé por qué traigo tierrita en los tenis, pero bueno. Ok, voy a elevar talón. Ambos. La mancuerna va al frente de manera que cuando bajo se enfoque en los cuádriceps. Y arriba, ojo. Bajo, subo, bajo, subo. 40 segundos, suelto mancuernas.
10 segundos vas a respirar. Bajar a toda la corte celestial, porque en los siguientes 10 son pulsos aquí abajito. Parecen inocentes, no lo son. Y son controlados, no nomás angolotear los glúteos, ¿vale? Bien. Y de ahí, fíjate en la cámara 2, voy a usar esa altura. Puedo tener una mancuerna a un lado para cargar peso y pantorrilla, ya lo has hecho conmigo antes. Entonces, bajas de manera que se estire toda la pantorrilla, bajas más de la línea del banco para que alargues y el rango de movimiento sea mayor y de ahí subes. Bajas, bajas, subes. Bajas, bajas, subes. Si no tengo escaloncito no pasa nada, lo haces con piso sin que el talón llegue a tocar el piso completamente. ¿Sas? Venga, nos vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10 segundos al reloj, escucha la música, venga. Va, enfócate en esos cuádriceps, ¿ok? Bajo, bajo, me quedo, empujo, 4 tiempos, bajo, bajo, me quedo, empujo, bajo, bajo, me quedo, empujo, bajo, bajo, me quedo, empujo y dices bajo, bajo, te quedas, empujas, bajas, bajas, 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 te quedas arriba. Bien. Cortitos esos pulsos, vas conmigo. De la mitad hacia arriba. Corto, corto, corto. Chiquito, chiquito, chiquito. ¡Ah! ¡Uh! 3, 2, fuera. Lo tienes, bien. En esa pantorrilla. Subo, me quedo, bajo, me quedo, 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 subo, me quedo, bajo, voy, subo, me quedo, bajo, voy, subo, me quedo, bajo, voy. Diosito santo, respira. Bien. 90 segundos, respira. ¿Qué tal esos pulsos? Están perritos, ¿va? Bien, respira. Inhala y exhala, lo estás haciendo muy bien. Muy bien. Respira, tú muy bien. Venga. Ya le agarraste la onda al primero, ¿verdad? Son 4 tiempos. Bajo, bajo, me quedo. Empujo, me quedo. Respira, respira. Ay. Venga, inhala y exhala. Ya quiero una mancuerna así, grande, pesada. O sea, una más. Me la tengo que mandar a hacer. Fíjense que esas las mandé a hacer. Las hexagonales son mandadas a hacer. Hubo un chavo que en pandemia se puso a venderlas y yo apañé. Necesito un par de esas. Ok, venga. Va. Round 2. Arriba. Vas conmigo. Venga. Bajo, bajo, me quedo. Arriba, piensa en cuádriceps. Bajo, bajo, me quedo. Arriba, échale. Bajo, bajo, me quedo. Arriba, bajo, bajo, me quedo. Y voy. Bajo, bajo, me quedo. Arriba, 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 bajo, bajo, me quedo.
Arriba. Bajo. Bajo. Suelta. Van esos pulsitos. ¿Puedes o no puedes? Sí puedes. Vas conmigo, ¿ok? Cortito, de abajo arriba. Y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, ¡uf! Venga, pantorrilla. Sí podemos. Subo, me quedo, bajo, voy. Subo, me quedo, bajo, voy. Cambio, subo, me quedo. Me quedo y bajo, subo, me quedo, 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 bajo, suelta. Dios, último. El segundo está perrito. Temo un poco por el segundo. Respira. Inhala, exhala. Excelente. Inhala, exhala, inhala, exhala. Respira. Profundo, inhalo. Exhalo. Profundo, inhalo. Exhalo. Bien. Ok, uno más. Venga. Oh. Voy. No, espérame, giro tantito. Va. Arriba, tercer y último round, voy. Ya estás conmigo, a mi señal. Suena el beep. Bajo, bajo, me quedo. Y arriba. Bajo, bajo, me quedo. Y arriba. Bajo, bajo. Me quedo, arriba, bajo, bajo, 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 me quedo, arriba, bajo, bajo. ¡Ay, Dios! En esos pulsitos, ¿puedes o no puedes? Claro que podemos, venga. Échale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fuera. Mis cuádriceps. Venga, pantorrilla. Subo. Me quedo, bajo, subo, 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 me quedo, bajo. Respira. Ok. Ahí te va el siguiente set. Presta atención. El siguiente set es el último que haces con peso. El tercero va sin peso. Y para quienes ya llevan unas cuantas clases por acá conmigo, saben que a veces eso no es una buena señal. Porque puede que la cosa se ponga más perra de lo normal. Pero bueno, bajo advertencia no hay engaño, ya avisé. Déjenme quito esto. Ok, fíjate muy bien. Vamos a hacer sentadilla sumo. Recuerda que la sentadilla bajas la cadera, no el pecho.
Si fuera peso muerto sumo, las piernas se abren el doble y el pecho baja. Aquí no quiero que baje el pecho, quiero que baje la cadera. Baja la cadera, ¿ok? Va. Entonces, piernas abiertas, doble ancho de cadera, mancuerna al centro, bajo y subo. Ahorita todavía los tempos. De ahí, adiós. Se va la mancuerna. Y tú dirás, ah, pues listo. No, recuperas 10 segundos y nos vamos a isometría. En esa misma apertura, bajo me quedo. Son 30 segundos los que te vas a quedar abajo. 30, ¿ok? Aquí abajo. Nadie va a levantarse. A menos que estés embarazada, tú sí puedes subir y hacer pequeñas pausas para romper la isometría. Todos los demás, abajo. Eso es todo, ¿ok? Por el segundo set, va. Voy. 3, 2, 1. Escucha la música, 10 al reloj. Voy. ¿Sí o qué? Chale. Bajo, bajo, me quedo. Arriba, me quedo. Voy, ojo, bajo, bajo, me quedo. Arriba, voy, siente cuádriceps. Bajo, bajo, me quedo. Arriba, voy, bajo, bajo, me quedo. Arriba, voy, bajo, bajo, me quedo. Arriba, voy, bajo. Bajo, me quedo, arriba, voy, bajo, bajo, me quedo, arriba, voy, bajo, bajo, me quedo, arriba, voy, ja, bajo, bajo, me quedo, arriba, voy, bajo, bajo, me quedo, arriba, voy, bajo, bajo, suelto. Respira. Todo mundo abajo en esa sentadilla. Y dice, bajo, te quedas. Quédate. Te quedas. Quédate conmigo. Quédate. A mi señal, levanta talones. 3, 2 en talón. Arriba talón. Arriba. Se activaron esas pantorrillas. Quédate. Quédate. Quédate, aguanta, 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 si puedes. 3, 2, 1, bien. Excelente. Bien, respira. Muchos creen que la sentadilla sumo es para glúteo únicamente. Y si bien trabaja glúteo y se siente el glúteo, es normal. Trabaja mucho cuádriceps y aductor, mucho. Entonces, para que vayas aprendiendo. Va, respira. Round número 2. Híjole, el último. El último está perrito. El último set, espérenme, que hay algo aquí. Ah, ya vi. Es que hay una araña. Mientras no se acerque a Tea, todo bien. Ahorita la saco. Pero dije, ¿qué es eso? Ok, va, venga. Ok. Acuérdate. Bajo la cadera. No, el pecho, la cadera. Cuando bajas, inhalas, cuando subes, exhalas. Respira. Inhala, exhala. Venga. Segundo round. Bajo, bajo, me quedo, arriba, pienso en cuádriceps, voy, bajo, bajo, me quedo, pienso en cuádriceps, voy, y bajo, bajo, me quedo, y arriba, voy, bajo, bajo, me quedo, arriba, voy, bajo, bajo, me quedo, arriba, voy, bajo, bajo. Me quedo, arriba, voy, bajo, bajo, me quedo, arriba, voy, bajo, bajo, me quedo, arriba, voy, bajo, bajo, me quedo, arriba, voy, bajo,
bajo, me quedo, me quedo, arriba, voy, bajo, bajo, suelto. Todo el mundo bajo, primeros 15 segundos nadie se mueve, segundos 15, levantas los talones y activas pantorrillas. Va. Bajo. Quédate conmigo, ahí. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Aguanta, aguanta conmigo, quédate. Bájala, te no me das trampa, bájala. Baja, baja, baja. 3, 2, venga, talón arriba, pantorrillas activa. Aguanta, 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 si puedes, aguanta. Yo sé que arde, yo sé que quema, pero ya casi terminas. Ya viene ese VIP, aguanta. 4, 3, 3, 2, 1, y fuera. Bien. Bien. Respira. Excelente. Uno más. Y el último, que es sin. Es más, déjenme. Pues sí. Me voy a ir quitando los tenis. Porque el último bloque se viene perrito. Y yo prefiero descalza. Ahora, mucho ojo para ese último bloque. Si tú no tienes un piso suavecito, cómodo para que te descalces, no te descalces, ¿ok? Bien. Tercer y último round de este segundo bloque, venga. Voy. Respira, voy, inhala, exhala. Bajo, bajo, me quedo, arriba, voy. 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 Bajo. Bajo cuádriceps, me quedo, pienso cuádriceps, voy, bajo, bajo, me quedo, arriba, 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 voy, bajo, subo, suelto. Va. Y dice, abajo. Quédate, baja bien la cadera, no me hagas trampa y no la dejes caer aquí, súbela. Venga, activa esos cuádriceps. Pantorrilla arriba, se activa. 3, 2, go, talón arriba, pa. Ahí aguanta, si puedes. Yo sé que arde, yo sé que quema. Contrae, fuerza en pantorrilla y cuádriceps. Aguanta, 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 aguanta. Y 4, 3, 3, 2, 1, y fuera. En cuanto levantamos talón, también es relevante decir que trabajas flexores de cadera. O sea, aquí en tus ingles están los flexores de la cadera. Súper útiles trabajar siempre, pero aparte a mis corredores, corredoras, también les hace mucho bien. Ok, último round, ponme atención, agárrate con este, ¿ok? Macacos y luego carga-descarga. Mucha atención. Empiezo en la parte de hasta atrás de mi tapete. Piernas abiertas, ligeramente más del ancho de cadera. No es una sumo, ligeramente más abiertas. Bajo en sentadilla primero. Camino y cuando camino, mis rodillas bajan. Solo mis embarazadas pueden bajar, apoyar, extender, regresar, apoyar, quedarse abajo o bien mis embarazadas subir. Si no estás embarazada, si no estás embarazado, esta es tu variante y échale ganas. Voy a bajar, cuando bajo apoyo las rodillas no caen, extiendo, regreso y regreso a la sentadilla. Nunca me voy a poner de pie. Regreso a la sentadilla, ¿ok?
De ahí vienen 10 segundos en la recuperación. Y nada más y nada menos que carga y descarga por 30 segundos. En el inter hay 20 de recuperación para que no te mueras, ¿ok? Carga y descarga. Ojo, mis embarazadas pueden hacer con apoyo en rodillas atrás, al frente. Si se sienten cómodas, pueden hacer 2 repeticiones con rodillas elevadas, atrás al frente 1, atrás al frente 2, recuperan 1 y van de nuevo. Eso para mis embarazadas. Si no estoy embarazada, si no estoy embarazado, si no estoy en posparto, porque luego las variantes de embarazo también son de posparto, lo que hago es cadera atrás, extiendo, cadera atrás, extiendo, cadera atrás, extiendo, carga, descarga, sin que las rodillas toquen piso. Voy a sentir que los cuádriceps se me caen. ¿Listos? Nos vamos. Venga. Con esto se acaba tu clase. Ok, escucha la música. 8, 7, prepárense. Si te tienes que descalzar es ya. 5, 4, 3, 2, 1, escucha la música. 10 del reloj, 3 rounds. Venga. No me hagas trampa, ¿ok? Haz la variante que te corresponde. No te consientas. Venga. Avanzo. Regreso. Y voy. Avanzo. Regreso. Y me quedo en sentadilla. Avanzo. Regreso. La cadera nunca sube. Avanzo. Regreso. Y voy. Tu ritmo, tu tempo. Venga, síguelo. Eso, ¿estás sintiendo los cuádriceps? Excelente. En ningún momento subes a menos que estés embarazada. Aguántame esos cuádriceps. Eso es. Quédate conmigo. Ya viene la pausa. Alto. Aguanta. Carga y descarga. Posiciones. Vas conmigo. Venga, aquí nadie se raja, ¿ok? Aguanta. Y dice. Atrás. Me quedo. Al frente. Voy. Atrás. Me quedo. Al frente, voy. Atrás, me quedo. Al frente, voy. Atrás, me quedo. Al frente, rodillas flotando. Y atrás, me quedo. Al frente, dos cadera abajo. Atrás, me quedo. Al frente, voy. Atrás, inhalo. Al frente, exhalo. Atrás, inhalo. Al frente, suelta, respira. Eso es. Inhala, exhala. Ah, ok. Respira, respira, respira. Exhala, inhala, exhala. Round número 2. Round número 2. Respira, 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 respira. Voy. ¿Ya lo tienes? Venga. Y dice. No me hagas trampas si no estás embarazada o embarazada, ¿ok? Va. ¿Quema o no queman los cuádriceps? ¿Los estás sintiendo? Bien. Vas. Go. Venga. Aguanta. Manténlo. Manténlo.
Respira. Respira, respira. Quédate conmigo. Aguántalo. Quédate. Carga y descarga. Sígueme el tempo, ¿ok? Ojo con el tempo. Atrás, me quedo al frente, atrás. Atrás. Me quedo al frente. 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 Atrás. Me quedo fuera. Respira. Inhala, exhala. Respira. Oigan, ya se está acercando la araña. Y me da miedo. Es que está súper grande. O sea, para que la vea yo de aquí en el techo. Venga. Último. ¿Sale? Respira. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Respira. Tú muy bien. Inhala y exhala. Respira. Último, ¿ok? Con este acabas. Venga, ay, ya estoy. Concéntrate. Voy. Frente. Si no estoy embarazada, no eleves la cadera, hazme caso. No te consientas, esfuérzate si puedes. Venga. Sigue. Yo sé que quema, yo sé que arde, pero justo ahí está el trabajo de esos cuádriceps. Justo ahí. Aguanta. Yo sé que estás on fire con esos cuádriceps, pero aguanta. Si puedes. Ah. Último. Acuérdate. Rodillas flotando del piso a nada, un centímetro. Sin dejarlas caer y la cadera no sube, ¿ok? Aguanta conmigo, son solo 30 segundos. Si puedes, no me dejes sola. Atrás, me quedo al frente, atrás. Cuatro tiempos. Atrás. Me quedo al frente. 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 Y es así como terminaste una sesión más. Excelente. Cuéntame en los comentarios cómo te fue en este último bloque con los cuádriceps. Para que veas que no siempre
tienes que usar un peso máximo para trabajar cierto grupo muscular. Ahora es importante decir que este trabajo que hicimos ayuda mucho a la movilidad, a la propiocepción, a que sientas el estímulo en cuádriceps, pero no te va a ayudar a aumentar masa muscular, pero sí la resistencia, que si aumenta la resistencia, eventualmente te ayuda a cargar más peso, ejecutar mejor y aumentar masa muscular. ¿Vale? Bien. Suscríbete al canal, activa notificaciones, dale like a mi página en Facebook, sígueme en Twitter, en Instagram, en TikTok, en todos lados. Te veo la próxima.